otro despliegue de atrezo espectacular, otro tipo enorme, impresionante, muy trabajado. El malo del cuento. La presentación del malo del cuento, la comparsa que lleva letra y música de Jonathan Pérez, que este año no va tocando como otros años, sino que va en el centro de la comparsa, en la fila delantera. Una comparsa que se ha formado por antiguos componentes de la comparsa Rosa, del Reino de Don Carnal y de los Fantasmas del Carnaval, que fue la comparsa del Jonah del año pasado. Hay algunas cosas que comentar de ella, por ejemplo, que el Zoleta, Agustín Correa, el chiclanero, ha sido director de esta comparsa, Yuyu, hasta hace... Unos días. Sí. Bueno, 10 días antes exactamente de que empezara el concurso, decidió irse por discrepancias con el autor, por algunas letras, en fin, esto suele pasar. Sí, al parecer el grupo quería cantar a una letra, el Zoleta no estaba de acuerdo y bueno, le dijeron, bueno, pues esto es lo que hay y bueno... Zoleta, pues al final pues decidió no participar con la agrupación, al menos esa es la versión que nos ha llegado, ¿no?
Suele pasar porque, claro, el sentimiento del autor no tiene por qué ser correspondido. Un partido por otros 14 tíos. Claro, ¿no? A lo mejor un tipo escribe algo contra un alcalde o lo que sea, contra que tú no estás de acuerdo con alguien de tu trabajo, tal, y dice, mira, pues yo esto no lo canto, ¿no? Imagínate tú yo saliendo y que un tío me obligara a cantar un paso doble en contra de la radio, pues no. Sería feo. Primera letra de paso doble en clave política, recordando la ilusión que generó el Partido Socialista al final de la transición, en el arranque de los años 80, cuando estaba liderado por Felipe González, y que le sirve para mandarle un mensaje al líder de uno de los partidos emergentes, a Podemos, un mensaje a Pablo Iglesias en este primer paso doble de El Malo del Cuento, que musicalmente, Yuyu, yo veo al grupo más compacto que nunca. Sí, está muy compacto, ¿no? Suena muy bien el grupo y, bueno, esta letra que acaban de cantar es clásica. Cuando hay elecciones nuevas, me ha recordado a mí ahora aquel famoso Hoy quiero felicitarte, ya se cumplieron tus sueños, de los Segatos con Botas, que le cantaron a Felipe González cuando el Partido Socialista llegó al poder, diciéndole que no traicionara nunca lo que la gente había. Bueno, pues años después la historia se repite. Es otra letra completamente distinta, con esto no quiero decir que sea la misma letra, pero que bueno, que existe ahora esperanzas de cambio, y ellos le han recordado a los partidos que surgen de nuevo que no cometan los errores que ellos entienden que han cometido otros. Carnaval es la voz del pueblo, el pueblo está hablando. ¿Algún poeta ha soltado algo por ahí ahora? Sí, hay mucho a esta noche, hay mucho poeta también. Me ha llamado la atención el aullido final, que está muy encajado en la música de es muy bonito también, visualmente es muy bonito también la puesta en escena. El sí. Tipo impactante. Está inspirada en una película, Into the Woods, de Johnny Depp. Puedo contarte
que ha sido mi casa. Quiero pedirte, mujer, que no olvides lo que cuenta esta carta. Por si perdiera la fe, mi vida no lo soportara. Los dos sabemos de sobra que la relación no podía continuar. La vivienda, la custodia compartida, y hasta hiciste que mi hijo me negara la palabra por culpa de tus mentiras. Con denuncias sin sentencia que me han dejado señalado para el resto de mi vida. Ay, no puedo más. Intento buscar ayuda de todo tipo para seguir para adelante. Pero en estas situaciones ya me advirtieron que está todo perdido, porque soy el padre. Así que solo te pido que cuides de mi hijo y que sepas aconsejarle, para que nunca se encuentre a una mujer por el camino. Bueno, de alguna manera otra vez el tema de la violencia de género. Muchas veces la violencia se ejerce no con violencia física, sino de otra forma. En este caso parece que es la mujer la que sí, provoca el desgarro de. Es otro punto de vista de la pareja, ¿no? De la violencia de género en este caso. Y bueno, es también una realidad que existe, que no se puede obviar, que también existe, aunque en menor porcentaje, pero existe también denuncias falsas y hay gente que lógicamente está pasando por muy malos tragos porque con una denuncia falsa, con esa dificultad de la presunción de inocencia precisamente por ser hombre ante una denuncia falsa, pues también tiene su complicación, ¿no? La verdad es que es un mundo muy complejo, Manolo, con muchas aristas y que tiene muchos puntos de vista y es un tema bastante complejo y bueno, el carnaval no es ajeno a esta realidad, claro. Jona Pérez Ginel y Sergio Guillén Bancalero, el tomate. Curioso, los botes de carnaval, ¿verdad? Estos son los dos autores de esta comparsa, el malo del cuento. Y ahora vamos a ver cómo la influencia del tomate se deja ver en lo que viene a continuación, en los cuplés. El tema de los botes es que se arraiga tanto que luego no conoces al tío por los apellidos. Con nuestro ensayo vino el famoso Pera, que salía con nosotros, Manuel Herrera, pues llegó un día y pues, llegaron preguntando, oiga, por aquí está Manuel Herrera, aquí no es Manuel Herrera, y llevaba 10 años siendo con otro, pero para nosotros era el Pera. No sabía ni el apellido ni su nombre de pila, claro, sino el Pera. El Pera, y mucha gente tuvo que hacer al Pera, el Tutti, el Lobe, no sé cuánta, José Luis Ballester, o el otro, el Yuyu, coño, J. la vida. El cabeza, el mundo del mote es digno de una tesis de carnaval, ¿eh? ¡Ando! Me llamaron para hacer una peli porno del cuento de la Caperucita con una famosa gaditana. Quedé en la reunionista la otra tarde para que con pelos y señales a mí me contara toda la trama. Primera escena el 69 en casa la abuela. Después del acto yo me la tenía que comer. Y de Caperucita va papadilla, dijo el guionista emocionado. Y le dije, pichita, busca otro lobo porque me he vuelto vegetariano. Ten cuidado por el bosque, no vaya a ser un lobo feroz. Te enamoré con un niño de esos ojitos que la da Dios. Ten cuidado que no te escuche sonreír ni suspirar, ni te agarre de su mano, que si no te atrapará. Y comprobará tan solo en un instante como con su boca gigante te come besos por carnaval.
para hacerlo en su casa. Lo mismo se va a Uruguay que en una mañana escuchando el tío a la calacana va y se le ocurre pa' su comparsa. Si va Venecia de bombolero pa' que se halle. Y si le roban no viene y se viste de ladrón. De viaje de novio se marcha a Cuba y la guayabera nos ha montado. O para el año que viene no viaje tanto, coger dinero y te da un pelado. Ten cuidado por el bosque, no vaya a ser un lobo feroz, que enamore con un niño de esos ojitos que la da Dios. Ten cuidado que no te escuche sonreír ni suspirar, ni te agarre de su mano que si no te atrapará. Y comprobará tan solo en un instante como con su boca gigante te coma besos por carnaval. La tanda de cuplés. Un cuento porno el primero y el segundo dedicado a los viajes de Juan Carlos Aragón, que como tú has comentado ya a lo largo de esta noche, sí, sí. Cada vez que viaja va a Venecia, saca la Serenísima, sí. Va a Cuba, saca la guayabera, ¿no? Bueno, ahí hay un poco de... Bueno, con lo de Venecia me parece que se abrió la veda de Juan Carlos, pero la historia fue al revés. Juan Carlos fue a Venecia porque tenía decidido sacar la Serenísima. Ah, bien, bien. Y entonces fue a Venecia para... No fue como consecuencia de... No. Fue a constatar lo que ya tenía, sí, en la, sí, cabeza. Juan Carlos Aragón tuvo una curiosa historia con la Serenísima. Bueno, fue en una entrevista que hicimos a Due, y entonces me preguntaron si tú sacaras alguna vez alguna comparsa que sacar. Y yo, me gustó mucho Venecia, y dije, pues a mí me gustaría sacar una comparsa que se llamaba La Serenísima. Juan Carlos se quedó con eso en el tintero, sí. Y a los 4 o 5 días me mandó un mensaje poniendo que yo me empresta el tipo. Qué bueno. Lo que tú quieras, que a todo poco tú lo vas a hacer mejor que yo, claro. Y Juan Carlos, pues una vez decidió eso porque le gustaba, se fue a Venecia y le digo, pues tienes que ir a Venecia para empaparte de aquello, para realmente cogerlo. Y efectivamente se fue a Venecia y la verdad es que hizo un pedazo de comparsa. Aquí estamos con estos lobos, el malo del cuento, el Jonah. Sueña con cuentos de princesa, donde canta la sirena y donde el bien se impone al mal. Si eres del que busca perdices por su mesa, aunque ronde ya los 30 y no sepa lo que currar, va siendo hora de que te levante, divina, de tu hueco del sofá y te des cuenta que tu hada madrina no vendrá a salvarte. El compreso y detrás de una hueca está en la fábrica del Breca explotando a un chaval por ti en China, Pakistán. Au, 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 que los malos no están solo en los cuentos. Au, 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 que están entre tú y yo. Están en la frontera de Gaza, de Irán y de Siria. Entre las patas de la cama de un burdel que nadie pisa.
Según el color del dinero. Ya nadie informa qué está sucediendo. Ahora solo opinan y te imponen su criterio. Donde dijeron Digo, ahora dicen Diego. Si se les ve la pluma, se les ve el plumero. Ya las cuentas van saliendo, ha dicho nuestro presidente. Será para el IBE 35, será para su cuenta corriente. También nos cuenta sin pudor que el paro baja en diciembre. Será por todos esos chavales que por un curro hoy viven lejos de su gente. Y otra portada de un diario con un título ordinario, ya salimos de esta situación. Pero no te hablan de la cláusula de suelo, de recortes, de desahucio ni de la jubilación. La ley mordaza como tiene cierta guasa, no vamos a recomendarla. Billetes para ti, billetes para mí, yo copio y corto y pego lo que diga el señor. Es solamente lo que quiere que no cuente. La prensa tiene mucha cuenta, cubre su noticia con verdades o mentiras según el color del dinero. La prensa, las redes, la radio, la televisión, hoy todo tiene un precio. Fue la historia más bella y más bonita que este lobo vivió. Una historia prohibida de amor, una historia de esa que te deja marcado para toda la vida y esconde sentimientos que ella nunca más se olvida. Fue mi boque, el fiel testigo mudo de un romance que nunca contará. Nunca está en estos tiempos en que vivimos. Existen los prejuicios y un lobo como yo. Es muy poquita cosa para un cuento de amor. Juntitos compartimos el miedo y la ilusión. Juntitos descubrimos el placer de la pasión. Tan solo haya podido avanzar esta fiera. Y tan solo por ella pasaría una vida de noche en vela. Por un manto entre besos y abrazo a la luz de una hoguera, robando un te quiero al son de la lunita quieta. La niña de la capa colorada, el cuento más bonito que nos quisieron contar. Qué pena que hasta los corazones pongan condiciones y pinten fronteras, cuando un amor tan puro no entiende de patias, leyes ni bandera, que solamente entiende de pasión. Por eso sigo aullándole a la luna esta canción, pensando en ella. En esta vida pasajera, donde te imponen un camino y te hacen creer que no existe otro mundo mejor. Los lobos con piel de cordero, lo mismo que dicen que el malo soy yo, que los cuentos suelen terminar con un bonito final. Donde el bien siempre se impone. Que me tachen de lobo o de lo que yo quiera,
aplausos para despedir el repertorio de la comparsa del Jonah y de Sergio Guillén, el Tomate. Es una comparsa que ya ven ustedes, se ha consolidado después de un largo historial desde la cantera, utilizando en los últimos años tipos basados en el cine, como este mismo del Lobo, que es el papel que representa Johnny Depp en una película en la que trabaja junto a Meryl Streep y que se llama Into the Book.